pared. No. En la pared. ¿Qué tal, chicos? Este es Kraken para su canal For the Win y nos encontramos aquí en una emisión más de 3VG LAN. Estamos con nuestros amigos Mega Hunter y Bacteria Mex. Me está muriendo, boludo. Ay, me voy a morir. ¿Qué onda, carnales? ¡Ah! Me sigue una pinche araña, vale. Ay, córrele, Bacteria, córrele. Métele power. ¿Qué onda, carnales? Pues estamos aquí en este rollo y en esta ocasión tenemos por ahí una pinche... ¡Ay! Una misión bastante chida y coqueta porque ya decidimos largarnos a matar al dragón. Entonces tenemos que después buscar... Después de que nos fue muy mal en el sí, después de que nos sodomizaron los puercos zombies, porque los zombies, pues sí estuvo... bastante triste y lamentable, pero el abuelo que estaba de caliente que quería irse a reventar un tiro con los puercos zombies y pues nada, que no lo logramos. Entonces, pues bueno, ya con la cola entre las patas, chillando y así, todo triste, así, ¡ay, se me acabó mi espada! ¡Córrele, Bacteria! Pues bueno, estamos aquí y la idea es ahora en la noche largarnos a buscar a Endermans para poder conseguir las Ender Perks y con eso poder largarnos, entrar el portal y denme una pinche espada. Una pinche flor, una verruga. Ah, no, una poción. Una poción rosita. Para que me salga pelo, güey. Resistencia al fuego. Toma, poción rosita. Haz una que me crezca el pelo. Ay, a ver, no tengo espada. Aquí hay una de piedra. Bueno, me voy a chingar las de piedra. Aquí hay una de oro. También me la voy a chingar. Ok. Y pues más? Bueno. Esa es la idea. Que no tenemos ni hierro, güey. O sea, que... No tenemos nada, porque todo lo fuimos a perder triste y lamentablemente a el pinche infierno. En vez de en vez de que todo lo dejáramos en el pinche, en los cofres. Ah, pero sí. Tú estabas de caliente, güey. Mira, tú fuiste el pinche güey que dijo, ay, vamos a darles en su madre. Y ustedes fueron los pendejos que siguieron. Ah, mira, ahí está un Ender. Un Ender. Ah, ya se fue. No, ahí va. Señor Ender, venga. Ah, no. O sea, fue tu culpa el haber dicho que fuiste por ser culpa, su madre. Sí, huevo que sí. Sí, huevo que sí. Sí, sí. ¿Cómo fue tu culpa? Ahí está el Enderman. Se desapareció otra vez. No, pero la culpa después fue del pinche aborazado del Mega Hunter que nosotros en lo que nos armábamos, ese güey ya se estaba dando en su madre allá. Entonces, ay, ayúdenme que la chingada. Ya no nos dio tiempo de pensar bien en lo que teníamos que hacer y terminamos perdiendo todo. Sí. Luego entonces, 50% culpa del abuelo, 50% culpa del pinche John Travolta Región 4. Nomás por eso que hizo el pinche Mega Hunter. A ver, ¿dónde está el Mega Hunter? ¿Arriba o abajo? Sí, mátalo. Arriba, mátalo. Siempre estoy arriba, boludo. Toma. Mátalo. No lo voy a matar. Nomás le voy a dar un regalo. Una pinche DMT, güey. Toma, ahí está. Pinche zanahoria para que te la metas por donde te entre, güey. No, pues es por donde le entre, le das un chingo de opciones, güey. Bueno, pues el que lo decida, güey. No, es que debe ser más concreto, güey, ¿no? Pues no, nunca se va a acabar la pinche la zanahoria y va a estar ahí dándose duro. No, así se gasta, güey. Ah, sí, por experiencia. Ah, pinche creeper. Oh, lol, ¿qué me atacó? Ah, un arquero. Ok, yo ando buscando flechas, pero no encontré muchas. Qué horrible lag. Ya van a ver qué tan lagueado estoy, la neta. Bueno, entonces tenemos que ir a cazar Endermans. Así es, pero salen de noche nada más, ¿no? Sí. En efecto, afirmativo, pareja. Lo que representa un serio problema. Sí, porque andamos casi encuerados, entonces imagínense, nos vamos de noche. Pues nos van a reventar entre zombies, arqueros, creepers, arañas, musarañas y todo lo que termine en añas. Oh, sí. Entonces, mira. Está cabrón. El abuelo anda caliente, mira. Cálmese, cabrón. Es que quería calentarme un poquito. Sí, es cierto, ya no domamos los caballos. ¿Qué pedo? Hay que ¿alguien tiene manzanas? No. Ah. Yo tengo una de zanahoria, si querés. No, una manzana, güey. ¿Cuánto dura la poción? 3 minutos. 3 minutos, así es. ¿Y vamos con manzanas? Pues, sí, para montar a nuestros caballos, ¿no? Manzanas, pues yo acabo de poner una y la otra se la dejé al Hunter para que ya la trae puesta. Ah, ok. No, me diste una zanahoria. No me diste una manzana.
Ah, sí, es cierto. ¿Y qué árbol daba la manzana? No me acuerdo. ¿El manzano? Por lo general, sí. no creo que un pinche mango te dé manzanas. Ah, no mames. Medio complicado. Pero ¿cuál mierda es el manzano de todos tus árboles? Si le hablas bonito, pues sí te da una manzana, ¿verdad? Pero sí está cabrón, güey. ¿Pero cuál es el manzano de tus árboles? Son todos iguales. No, pues no sé, güey. Al que veas con cara de manzano, pregúntale. Oiga, si usted es un señor manzano. Señor manzano. Y ya te dice, no, pues que sí, ah, bueno. Lo voy a tirar porque quiero una manzana, señor manzano. Y ya te va a dar una manzana. Te va a decir, claro. Con mucho gusto. Con mucho gusto, señor. Señor no, loco. No me contestó ninguno. Ya tengo una manzana. Ya, ah, pues con esa ya la hicieron. Ah, yo también aquí tengo una, ya la encontré. Ya tenemos una manzana, ¿eh? Una sola. Y nos vamos a ir bastante felices y contentos. Ah, ahí está. Déjenme tiro. Entonces se supone que le damos la manzana al caballo. Y ya te trepas al caballo. Hasta que se deje. Hasta que te saque unos pinches corazoncitos, güey. Así como los que luego te saca el pinche Hunter cuando te duermes con él, así, güey. Cuando le ves así corazoncitos que le salen así de la nuquita, ahí es el momento. Me encontré un conejito. Ay, qué sí, güey, pues hay conejos. ¿Sí? Qué lindo. Mátalo, ¿qué comen los conejos? ¿Zanahorias? ¿Comen trigo? No, comen zanahoria, boludo, como trigo. ¿Dónde viste a Box Bunny comiendo trigo? Aquí. ¿Por qué no hay ningún pinche caballo? Que me los cargué a todos antes. Aquí están, güey. Pues aquí hay un caballo, güey. Yo no los veo. Pues aquí en el establo, güey. Ese es mi caballo, güey. ¿Y para qué chingados andas buscando en otro lado, entonces? Porque ustedes iban a buscar caballos, güey. Ah, ya vi uno. Este parece burro, güey, pero no hay pedo. Me sigo un conejito ahora. Te juro que es un burro. ¿También podré montar burros? Oye, pero ya... Claro que sí. ¿Sí? De hecho, es el animal... A ver, venga, señor burrito. Este es un burrito. Venga, señor burrito. Deberías de... Mi burrito se va a llamar Juanito. Venga, ese burrito. Venga, ese burrito. Venga, ese, mire, tengo una manzana. Burrito, burrito, burrito. Ya me encariñé del Juanito. Juanito, ven para acá. Déjate, ándale. Ven, Juanito, ven. Oye, pero tengo que traer ya la de esa madre. Te di de tragar manzana, no seas culero, te voy a matar. Te voy a matar, cabrón. No, a mí aunque me haga feitos. Ahí está. Ya me subí, Juanito. Ah, me tiró. ¡Ay! Espérate, Juanito. Espérate, Juanito. Ok. Otra vez me subí. Juanito, Juanito. Le salieron corazoncitos. Qué bonito. Ahora necesito... Aquí hay muchos Endermans. Desapareció. Aquí hay un normal, hermano. Ya tiene corazoncitos, Juanito. Yo también ya tengo Juanito. Vamos a por la ¿Dónde está? Armadura. ¿Dónde está? Armadura. ¿Dónde está el normal, che? Aquí por donde... Ah, pues por ahí. Ah, pues no sé, güey. Espérate, yo estoy quedando con Juanito. Aguanta. Le di un casote, pero desapareció. ¿Y Juanito ya no se va? ¿Ahí se queda? Ven, Juanito. ¿Que montaste en burrito? Sí, güey. ¿Ya tienes burrito? Ya tengo burrito. Deja, voy por mi, por mi armadura para montar a Juanito. Se llama Juanito mi burrito. Juanito el burrito. Juanito el burrito. Yo qué nombre le pondré. Le voy a poner, bacteria. Ándale. Yo tengo... Dije, no, ahí está, ya tengo. Bacteria, ven. Ven, bacteria. Sí, ya tengo caballo, pero no lo puedo mover. ¿Qué onda? Ah. Ese es tu pinche pedo, güey. No, no es cierto, güey. No. Es que le tienes que ponerla zombie culero. La silla, güey, para que pueda la verga. Pinche zombie culero. ¿Y había sillas o? La armadura sirve de silla. Joder, qué coño. No sé, creo que sí. Ah, no, creo que no. Estaba siguiendo un zombiculero. Ok, ¿cómo le hago para ponerle la silla? ¿Me pueden decir? Laia,
Cuando está montado, le das a la E. Ajá. ¿Cuál silla? ¿Tenemos que ponerle silla todavía? A ver, espérame. Ahí está la armadura. Pinche caballo mamón. Estoy yendo a buscar la armadura a ver si sirve como silla de montar. A ver, pero ¿cómo se hacía la silla? Las sillas te las encuentras, pero ¿cómo le pones la armadura? Esa es mi pregunta. Con la E. Te tienes que subir arriba y tocas la E. Y ahí le puedes poner la armadura. Ah, pero que no me deja. Ay, ¿a poco a Juanito no le voy a...? Es que es un burrito. ¿A poco no le voy a poder poner armadura? ¿Alguien no, tiene una silla? No, güey. No. No me voy a dejar poner la silla, güey. Nada más le puedo poner la silla, pero no la armadura, Juanito. ¿Qué tú querías pedo? Un pinche burro, güey. Pues sí, güey, pero no me deja porque quiero un burro con pinche armadura, güey. Ok. Lo siento tanto. Ok. Yo ya vine por mi silla. ¿Qué voy a hacer? Juanito, no te voy a sacrificar. Vente para acá. Móntalo, simplemente. Pero ya no me deja guiarlo, güey. ¿Por qué no? Si ya tienen la silla. No, ¿cuál silla, güey? Mira, mi caballo tiene armadura, pero no lo puedo guiar. No tiene silla. Ah, le falta la silla. Yo tengo sillas. Ah, dame una. Dame una para mover a Juanito de aquí. Quien quiera sillas, venga por ellas. Ahí voy para allá, voy para allá. Es que no quiero que maten a Juanito, güey. Listo. Yay, a huevo. ¿Tenés una silla ahí, amigo? Pásame. Ahí está. Yo quiero una silla. Eso. Ahí está la otra. Dame la pinche. Ahí está la pinche silla, güey. Ahí. ¿Ya la viste? Ya la tengo. Ya va a ser de noche, ¿no? Tengo que meter a Juanito en el... Yo ya llevo bacteria. Bacteria, vámonos. LOL. No hayas matado a pinche Juanito. Bueno. Ahora sí. Ok. A ver, ¿cuál era Juanito? Aquí hay dos pinches burros. Vamos a abrir el establo. Y sí, ya. Ahí está. Uy, ahora sí. Salta. Vámonos. Mi caballo se iba a llamar Arquímedes. Voy a abrir el establo para meter puto. No, pinche Juanito es la hostia, güey. Este güey que se metió acá casi me mata. Yo como a Juanito le tengo un chingo de cariño, lo voy a subir a dormir a mi cuarto. No, se va a dormir conmigo. No creo que entres por la puerta. Sí, entra. A ver. Aparte salen unos corazoncitos, ¿no? Que son los del... Ahí está, no, que no, ya subí. Son los del caballo. Aquí le voy a hacer su establo a Juanita, a ver, pero... Primero qué bonito, yo ya metí. Bacteria, aquí te quedas, ¿eh? Me maté. Qué pedo. Ay, güey. ¿Dónde está Juanito? Juanito, ¿dónde quedó? No mames, ¿a poco se quedó ahí abajo? Agarra todas tus cosas, boludo, me parece. Ah, chinga. Ya ahí perdí a Juanito. Voy a cerrar aquí. Que no se salga. ¡No! ¡Está quemando Juanito! ¡No es cierto! ¿No es Juanito? Sí. No, así. No, ese es un caballo, ¿no? No, Juanito está acá. ¿Dónde está, güey? Está junto con bacteria. No, güey, sí, el mío es... El del armadura de los míos es Arquímedes. El mío nada más trae la silla, güey, lo subí, me metí con él a la casa y desapareció, güey. Lo espantaste, güey, te das cuenta de cómo la forma subí que subí las hice. Escaleras y todo. Ya se fue Juanito, güey. Ah, güey, toma, tengo tus cosas. Vamos a poner esto aquí. Así ya no se sale. No mames, se busca a Juanito. Que alguien nos ayude a buscar a Juanito. ¿Agarraste las cosas? Sí, sí. ¿Qué más tenías? Un casco. Ya me lo diste, ¿no? Casco de Chatelet. Estoy triste. Está Juanito. ¡Juanito! Espada de oro. Ya. Acá anda. LOL, perdí a Juanito. Ah, ya sé de la mujer en dónde quedó. ¿Dónde dejaste a Juanito, güey? Se supone que venía en él. Sí pueden entrar al agua, ¿no? Ay, sí. Bacteria chiquito, bonito, bacteria.
Ven para acá, bacteria, que te quiero hacer cariñitos. Voy a buscar a Juanito, aunque me cueste la vida. A ver, este fue el trayecto. Me metí por aquí al agua. Puedes entrar al agua con él. ¿Qué pasó? Yo te acompaño, a ver si de paso vemos algún... Sí, vamos a matar a los pinches Enderman. Uy, 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 zombie chiquito. Ah. Oh, lol, perdí a Juanito, güey, no mames. Matemos motherfuckers. Ya la vida no vale nada sin Juanito. Ay, zombie chiquito. Tiene un hueso. La vida no vale nada. Ay, ay, que me matan. ¡Juanita! Pinche zombie. No mames, perdí a Juanito. ¿Dónde lo dejaste, güey? Pues entré con él, güey, y me metí a la casa y todo iba bien. Él y yo nos llevábamos muy bien. Ya hasta ya nos habíamos agarrado cariño y habíamos quedado que se iba a quedar a dormir ahí conmigo, güey. Y nada más de pronto, capú. ¿Le agarraste cariño al burro? Le agarré cariño al burro, güey, aunque se oiga feo. Si era por lo que tiene el burro ahí. Ok, me quedé sin burro, vale madre. Pinche burro me abandonó, güey, no vale madre. No vuelvo a... Bacteria. No me vuelvo a enamorar de un pinche burro, ¿qué? Dale de comer a tus invitados, Bacteria. No, pues ese güey me viene siguiendo en chinga, el güey. Sí, por eso me brinqué el cabrón. Ni permiso me pidió y veía ya sé, hinche inquilino, pinche paracaidista, ojete, güey. Ok. Pues bueno, ya me quedé sin espadas y estamos tremendamente jodidos porque no tenemos absolutamente nada para salir a buscar las pinches Ender Perks. Toma, que yo tengo una espada de... Ahí te tiro una espada de oro. Yo tengo una espada de oro. De oro, bueno, man, pues mejor ando... Mejor les pego con el puño, güey. Okay. No sean cabrones. Yeah. Necesitamos mínimo pinche hierro endiablado así. Poseído 4, güey, a la chingada. ¡Juanita! ¡No mames! Pues entonces vamos a sacar hierro a la mina y ya. Voy a, voy a poner unos letreros de se busca a Juanito, por si alguien lo ve. Tengo un ojo de araña. Escucho. Voy a poner primero. Escucho ¿a Juanito? ¿Dónde? No, un Enderman, me pareció escuchar. ¿Dónde? Acá donde estoy yo. ¿Dónde aquí estás? Se busca. Estoy de la casa, estoy hacia, no sé. Ok, burro. Eso es bastante... Pasa que como no está el sol, no te puedo decir si estoy al norte, al sur o dónde mierda estoy. Ok, ¿qué lado de la casa se ve? El lado izquierdo de la casa. Oye, no mames, ¿quién puso tanto pinche piso? ¿En dónde? ¿Qué pedo? Esa pinche casa está bien loca, güey. No, pues güey, es que mira, todo el espacio que yo tenía contemplado para mi casa, que era en el segundo piso, pues este pinche paracaidista llegó y se lo expropió, güey. Entonces, ajá, güey, luego, ¿para dónde voy a construir, güey? Pues para el lado, güey. Yo no soy como otros güeyes que, ay, no, quita tu pinche terraza de aquí, no, no hay pedo, güey, pues ya, la hago para los lados, güey, no pasa nada. Hija de la chingada. Pues yo ando poniéndole, se busca a Juanito. Se busca. ¿Dónde estará Juanito? 100,000 de recompensa. No tienes tanto. No hay pedo, güey. Y si alguien lo encuentra, nada más le digo que va a ser así en abonos. Claro. Recompensa. Juanito. Paga con patacón de bacteria. Ah, no, ya le puse otro nombre. Juantito, dice aquí. Oye, bacteria. Que es una manzana chiquita. Pues sí, güey, para ver si me pinche expropio de otro pinche burro, aunque sea. No, los burros no, porque no, nada más yo no estaba hablando contigo, estaba hablando con mi caballo. Hijo de la chingada, güey. Se busca. ¡Juanita! Voy a llenar de pinches carteles todo, me vale madre. Hasta que encuentre a Juanito. Se busca 10,000 de recompensa, Juanito. No mames, puse 10,000, güey. Qué miserable. Sí, qué miserable. A ver. Sí.
Chin, ni pedo, güey. Ya es que ya está pasando el amor, güey. Me dejó. Nomás es un pinche burro, güey. Pinches burros, nada más te enamoran, güey, y ya te mandan a la verga y ni siquiera Dios, güey. Nada, ni cartita dejó, güey. Ouch. ¿Qué onda? ¿Quién me está disparando? ¿Qué hace que un arquero? Hay un arquero parado arriba del horno de mi casa. Ah, sí, pues no ves que es que era mi inquilino, güey, entonces ya se pasó a tu casa, güey. ¡Juanita! No mames, ¿qué le pasa a Juanito? Ok. Hoy me voy con el corazón triste, banda. Me abandonó un pinche burro. Ya es el pinche colmo eso. Y pues bueno. Yo creo que vamos a tener que hacer una sesión de minería, ¿no? Para poder sacar algo de hierro, porque si no... Yo pensé que ibas a decir una sesión de terapia para bacteria. Va a valer para pura verga, ¿no? Yo sí la quiero, ¿eh? Quiero una sesión de terapia para... Yo tengo, poder superar lo de Juanito. Tengo 20 lingotes de hierro. Ah, no, pero me tengo que hacer la armadura. Ahí hay una bruja. ¿Y si le vamos a dar en su madre a la bruja que está ahí? ¿Dónde está? Nada más para despedir el capítulo. Aquí enfrente, güey. Donde está mi pinche terraza toda culera. Ajá. Así enfrente, mira, por donde está poniéndose el sol. Ah, ya. Ahí voy, espérame. ¿Se está poniendo o se está levantando? Ah, se pues está ahí levantando. Donde está levantando. Ahí donde está el sol, pues chingada madre. Okay. Nada les embona, cabrones. ¿Qué? Okay, ¿por qué no la veo? Acá está, mira. Acá mira, está. Este güey trae un arco. Acá, güey. Espérate, que trae un arco mágico. ¿La viste? ¿Esta? ¿Esta pendeja? Señora bruja. Señora bruja, muérese. Órale. ¿Qué? ¿La arma de pedo? Ok. Órale, y tú también, pinche creeper. Me explotó a mí, güey. No mames. Y el conejo salió hecho la chinga, güey, para allá. Voy a poner el video en el que sale corriendo el conejo. Okay. Y era el joto ese, güey, desde ahí arriba, nada más viendo. ¡Ay! Bueno, pues este fue otro capítulo joto. No, capítulo joto de Minecraft. No, donde todavía no nos recuperamos, güey. Del desmadre en el Nether. Todavía no nos recuperamos de la pérdida de Juanita, güey. ¡No mames, Juanita! Sí, güey. Se enamora un burro de bacteria. Y lo deja, güey, no mames. Y lo deja, güey. Ahora mejor voy a agarrar un pinche pato de estos, güey. Lo voy a hacer mío. A ver, ven, pato. Oye, ¿sí le puedes poner un collar a la gallina, güey? ¿Sí? Sí, güey, pero tienes que sacar el collar. Venga. No, hasta brinque en la cama. Mira, esta pinche gallina tiene su desmadre aquí en la cama, güey. Mira, ven a ver, abuelo. Es que quiere... Quiere que la pises, güey. Písala, ándale. Pero estaba brinque, güey. Por eso, güey. Estaba si feliz, no porque ya habías llegado, güey. Ay, ese pinche... No se brincan en las camas aquí. Ay, bueno. Pues bueno, yo creo que por aquí lo vamos dejando, ¿no? ¿Qué onda, bacteria? Entonces, sí. Chiquito... Nos vemos hasta la siguiente semana. Nos Juanito. Vemos. Hasta la vista. Adiós. Mufasa.